Buenos días, hombre pequeño. Hola. ¿Cómo va todo? A un lado, malandrín. Arnold. Oye, Arnold. Hola. ¿Hay alguien ahí, amigo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 12. Yo soy Tiago, aquí desde la cuarentena, y estoy con mi muy buen compañero y amigo, Frank. ¿Cómo andas, Frank? ¿Qué tal, Tiago? ¿Todo bien? Todo bien. Acá ando. ¿Cómo te trata esta segunda semana de cuarentena? ¿Segunda semana recién? Pensé que eran más. Ya perdimos la noción del tiempo. Hemos perdido la cuenta ya, sí. Ya nos vamos a acostumbrar igual. Al punto de que no la vamos a mencionar. Quizá. Espero que no, porque en realidad una medida como esta solo tiene sentido que sea a corto plazo. No es una solución a largo plazo. Pero bueno, no es un análisis que vamos a hacer en este espacio tampoco. No es un podcast sobre cuarentenas. Es un podcast de A. Arnold. Y bueno, saludamos también naturalmente a todos los escuchas del otro lado del dispositivo que estén usando para escucharnos, a los que están escuchando desde YouTube, Spotify o iVoox también. Y bueno, te doy el pie para que comences con tu columna semanal. En estos episodios del Arnold, hemos hablado largo y tendido de las influencias de Arnold. Hay una en particular sobre la que quisiera profundizar hoy, que es Peanuts. Quizá más de uno no sepa de qué concha estoy hablando. Peanuts es el título original de la historieta de Charlie Brown y Snoopy. Si no saben quién es Charlie Brown, seguramente saben quién es Snoopy. Bueno, Charlie Brown es el dueño de Snoopy. Tenemos una cortinita porque me gusta la musiquita. Esta música ya nos da una idea de por dónde va y el porqué de esta influencia. Para quien no lo conozca, el mundo de Charlie Brown, es de la historieta Peanuts, es originalmente en sus orígenes, es lo que conocemos como una historieta de diario, como sería Mafalda, Clemente, pequeñas viñetas contando una historia, a veces simplemente ilustrando una idea o un chiste. Fue creada y desarrollada principalmente por Charles M. Schulz, y fue escrito por él mismo desde que comenzó a publicarse en 1950 hasta el día de su muerte, que creo que fue en los años 2000, más o menos. La historieta, al igual que esto también lo podemos encontrar como un punto en común con Mafalda, exploraba la vida de unos niños, principalmente de barrio, de clase media estadounidense, viviendo su día a día, yendo a la escuela, jugando en el parque. Lo que diferenciaba a Peanuts, o digamos su marca de agua, era que veíamos el mundo de los niños mientras los adultos lo ven de forma externa. Como que los adultos, a lo largo de su vida, ha cambiado su como visión de la realidad y terminan bien ignorando el punto de vista de los niños sobre el mundo, teniendo a veces descuidándolos inclusive, o no comprendiéndolos, mejor dicho. Ya voy a ir a un ejemplo donde se va a entender un poquito mejor. En 1965 salió el primer especial animado de Peanuts, que se tituló el primer especial animado para televisión, que era Charlie's Brown Christmas, o la Navidad de Charlie Brown, le pusieron en Latinoamérica, o de Carlitos, creo que directamente le cambiaban el nombre a Carlitos. Uh-huh.
Bueno, este es el gran, la gran primera presencia de Charlie Brown en la televisión. Después de ahí se masificó a todos lados. Hoy en día es totalmente reconocible, sobre todo la figura de Snoopy. Es como Gaturro, está la agenda de cuadernito siempre ahí. Sí. Útiles escolares de Snoopy a Mansalva. También tiene un diseño muy simple y muy agradable a la vista. Eso también lo ayudó a diferenciarse, a expandirse de la forma que lo hizo. Más adelante, llegando al 85, saldría la primera serie animada, que sería Snoopy and Charlie Brown Show, o en latino le pusieron Snoopy y sus amigos. Es puntualmente esta serie animada, de la cual va a beber mucho en cuanto a inspiración Craig para crear a Arnold. Porque acá se veía bien a los personajes, a estos niños, y a su mundo, y cómo los adultos los terminaban dejando afuera. Más allá de estos puntos en común que encontramos también ahí, detalles como por ejemplo la atención que se le daba a la música. La serie de Charlie Brown siempre tenía un aire muy retro, justamente porque usaba bandas sonoras muy simples, o jazz, o música retro, e incluso también los diseños de los personajes son simplistas. Hasta el punto que, por ejemplo, las ropas de los niños son lo más normal o común que vas a encontrar. Y eso también está medio reflejado en Arnold. Fíjate que solamente hay dos o tres colores para cada personaje, no, no hay más que eso, no hay una gran mezcla. Sumado a otros detalles que ya hemos hablado de diseño, como por ejemplo el consejo que le dio el creador de los Simpsons a Craig sobre cómo hacer que se diferencien los personajes a través de la forma de la Sí. cabeza. Pero bueno, vamos a nombrar un poco los personajes de Charlie Brown. Para empezar tenemos a Charlie Brown, el dueño de Snoopy y el protagonista de toda la serie animada. Si recordamos un poquito el especial de Navidad, ¿de qué trataba? Trataba de que él no estaba feliz en Navidad. No encontraba la forma de estar feliz en Navidad, simplemente estaba deprimido. Y mostraba distintos aspectos de cada uno de los chicos viviendo la Navidad. Sí. Sally totalmente eufórica por los regalos, Linus en esto, y el especial iba de Charlie Brown intentando buscarle un sentido a la Navidad. Y muchísimos de los capítulos también se basan en aspectos similares. Hay capítulos de, por ejemplo, Peppermint Patty, y no sé si te acordás que estaba siempre con la de lentes, le decía jefa, Sí. que había capítulos que estaban dedicados a ella, no sintiéndose cómoda por no lograr ser como las otras chicas, al ser ella un poquito, si vos la ves bien, está vestida con ropa de hombre, le gusta el béisbol, y se sentía como abrumada por el hecho de ser distinta al resto de las chicas. Claro. Y el desarrollo de ese capítulo es ella intentando tener una cita, tiene una cita con Snoopy, para tener una noche normal como si fuera una. Sí. Y así hay un montón de temáticas similares de los niños viviendo sus pequeños problemas y cómo eso es todo un mundo para ellos. Tenemos a Linus, ¿te acuerdas de Linus? El mejor amigo. Era el mejor amigo, que tenía actitudes increíblemente infantiles, creía en la gran calabaza, iba siempre a en Halloween a esperar a la gran calabaza. No podía estar sin su mantita, que cada 2 por 3 se sentaba a chuparse el dedo. Era un chico que, si bien la edad de los chicos es media dispareja, medio que es la que requiere la trama en ese momento, pero son niños. Linus se sobreentiende que es alguien que le cuesta un toque soltar varias cosas de la infancia. Pero aún así, a veces tiene actitudes más maduras que el mismo Charlie Brown, o logra ver ciertas problemáticas que él no Sí. le surge, le sirve de cable a tierra más de una vez. Voy a cerrar mencionando el recuerdo más vívido que tengo de Charlie Brown, porque recuerdo verlo de muy chico y que me haya pegado mucho. Y lo recordé mucho tiempo después. Que era el especial ¿Por qué? Charlie Brown, ¿por qué? Estoy casi seguro de haberlo visto en Teatro Cartoon. Y también es un especial que tiene una historia medio particular, pero bueno, dentro de lo que pasaba, era un especial donde era más protagonista Linus que Charlie Brown. Lo que pasaba, había una chica nueva, cuyo nombre no recuerdo ahora, era un personaje específicamente inventado para este especial, pero como es moldeable este universo, hacían como de cuenta como que la conocían de toda la vida. Esta chica era como muy amiga de Linus. Un día se enferma y cuando la van a ver al hospital resulta que tiene cáncer. Y el capítulo va de Linus acompañando a esta nena durante todo el tratamiento, durante todo el desarrollo de su enfermedad. Y es muy fuerte de ver. Tratan varios aspectos como explicando lo que es el cáncer,
Hay una escena donde Linus va a la casa a dejarle un regalo y no está ahí, están solamente las hermanas. Y las hermanas medio que tienen, casi que están enojadas con la nena porque los padres enfocan toda su atención en ella y dejándolas de lado a las hermanas. Claro. Que son situaciones que vos podés pensarlas tranquilamente en caso de la guerra. Y como esto un montón de situaciones, un especial muy, muy bello. Y recuerdo verlo de chico y que me haya pegado mucho. No entendía cómo algo tan simple y tan alegre como Charlie Brown se volvía algo tan crudo. Y la verdad está bueno porque creo que enseña de una forma bastante madura a los chicos. Ese especial que te digo es uno de los últimos que fue escrito por el mismo Jules, en petición de una enfermera que le pidió que haga una historieta para explicarles a los chicos qué es el cáncer. Y de ahí sale la historia de producir este especial para la televisión. Es probablemente una de las series o historietas que más hayan influenciado en la cultura pop americana, Charlie Brown. Sí. No quiero cerrar esta columna sin mencionar el origen del nombre. Peanuts vendría a significar maníes. Sí. Maníes. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es el plural? Maníes. Maníes. No tiene sentido. Jules mismo dijo que en un momento que para él este nombre no tenía sentido. Viene de la vieja costumbre de llamar a la tribuna en un teatro, la tribuna con los asientos más baratos, la tribuna de los maníes, donde se entendía que era un ambiente más familiar. Claro. Y de ahí como que los maníes vendrían a ser los chicos. Recién en 2015, que salió la última película animada hecha en 3D, una película animada bastante simpática, fue que se usó por primera vez internacionalmente el título Peanuts. Claro. Porque el título original en inglés es Peanuts the Movie. Para acá, para latino, vino Charlie Brown and Snoopy, Peanuts la película. Genialísimo, pero bueno, figura. Sí. Bueno, hasta aquí esta columna de esta semana. Espero que hayan disfrutado estos minutos que le dedicamos a Charlie Brown y Snoopy. Ahora, si te parece, podemos pasar a los capítulos de esta semana de Hey Arnold. Dale, vamos a empezar con los episodios de esta semana. Bueno, tío. Después de haber escuchado tu excelente columna dedicada a Peanuts, vamos con los capítulos que nos competen esta semana. Que habíamos dicho la semana pasada que eran grandes capítulos, ¿no? Muy recordados, ¿no? Sí, capitulazos. Habíamos dicho que eran el tren subterráneo y el segundo, el jadeante Ed. Dos capítulos que. Acá vamos a ver la dinámica, creo que por primera vez vamos a ver la dinámica de pandilla. No la habíamos visto mucho. Así que, interesante. Vamos a meternos en el primero que es el tren subterráneo. O en inglés, Das Subway. El primero, bueno, los dos en realidad estuvieron estrenados en Nickelodeon en noviembre del 18, del 96. Y este primero tiene la particularidad de haber sido escrito por un tal Chris Simmons, que es la primera y la última vez que lo vamos a ver, como escritor acá de Arnold. O sea, escribió este episodio y desapareció. Fue como una especie de, ¿cómo es que habíamos dicho el otro día? Lancer. Freelancer. Escritor freelancer, Chris Simmons. Yo le diría fantasma, pero bueno. Vino, dejó su marca y se fue. También fantasma porque no hay mucha información. Sí, fantasma también porque no tenemos mucha información sobre él, más que haber escrito algunos episodios de Static Shock y de. ¿Qué otro show era? Proyecto Z. Proyecto Z. Dos del Timbers, del DC Universe de Bruce Timm. Claro. Y una película de Batman, era un especial de Batman. De Superman, perdón. Contra Brainiac. De Batman creo que era. No, no, de Superman. El ataque de Brainiac, que también está hecho con la misma animación de ese universo, del Timbers, del Bruce Timbers, pero Bien. no, no es canónico. Eso es lo que sabemos del escritor este. Y acá nos deja este capítulo que vamos a ver qué tal, si vale la pena o no. ¿Cómo empieza el episodio? Los pibes salen del cine.
Sale por los pies, nos referimos a, obviamente, Arnold, Gerald, Harold, Helga y Phoebe. Salen del cine de ver una película, El ataque de los vegetales asesinos. Attack of the Killing Vegetals. Que ya habíamos hablado en Ondata, Arnoldo, que era una parodia de el ataque de los tomates Sí, tengo otra asesinos. data también de otra parodia que puede llegar a ser, pero bueno, eso lo hablamos en la trivia. El cine es un lugar bastante recurrente acá en Arnold, ya hemos visto en la lista, en el episodio del calor también siempre acuden al cine, y parece ser un lugar que está cerca, pero acá vemos como que está en el centro, no sé si es el mismo cine que van siempre o se fueron a otro más alejado. En realidad parece ser el mismo. Y hay que recordar que en capítulos anteriores, Arnold y Gerald iban a pie. Otra cosa que recuerdo es que has dicho que en el primer capítulo es como que Arnold y Gerald se salen del vecindario para ir a lo urbano, al centro, y acá parece que se repite, que los chicos están lejos de casa, del vecindario. Es verdad. Bueno, salen del cine y se dan cuenta que ya más tarde de lo que anticipaban, que ya se hizo de noche, que las luces de la calle se prendieron, indicando que termina el día, al menos comercialmente, digamos, y que se les fue el último bondi que los Así es, podía empiezan a llevar a barajar su casa. posibilidades para regresar. Pero ¿cuál es el tema acá? Como vemos, siempre tienen una libertad para andar de noche. Acá parece preocuparles que los caguen a pedo los padres. Ese es el primer conflicto que tienen, es ese, nos van a matar porque va a llegar tarde, dice Gerald. Arlo no sé si le preocupa tanto ese tema con los abuelos, pero a los otros chicos parece que sí, que le pusieron un límite. Sí, igual es lo más normal del mundo. Yo me acuerdo que mi vieja llegaba después, o sea, 8 antes de las 8 en casa, en verano. Sí, Llegaba sí, después, sí, sí. llegaba después, no. Anda a esconderte nomás, porque. Y bueno, vemos que se les va el autobús, como dijiste. Piensan en caminar, dicen, ni en pedo, camino Helga, nos van a agarrar, nos van a comer las ratas. Después Arnold hizo un taxi, pero no tenemos guita. La típica, no hay guita para el taxi, es muy caro. Siempre fue muy caro el taxi. Esto me ha Y la. pasado a mí incontables veces, no de pequeño, pero sí de grande, de che, vamos a tomar una birra para la casa de un pibe, nos fuimos re tarde y dije, uy, pará, no hay ni tacho ni taxi, estamos en bola en medio de la noche. Sí. Y tiene razón, Helga, también volverse caminando, medio un bardo. Te puede pasar lo que le pasó a Arnold cuando se bajó de aquel bondi en aquel capítulo. Helga flashea más con las ratas, que son esenciales en este capítulo, las ratas. No sé por qué las comían las ratas caminando por la ciudad. Pero bueno. Sí. Y bueno, la única alternativa que les queda, parece, y que Arnold les tira es el subterráneo. Y ellos como se aterran, ¿viste? Como, no, no, Gerard le tira una frase hecha ahí que le dice en inglés, cuando se pone el sol, mejor quédate sobre la superficie. No es aconsejable viajar de noche en el subterráneo, parece. Acá vas a tratar, al menos hablo por mí, el pueblerino que tengo dentro de la. Contables veces que estuve en Buenos Aires, nunca tomé el bondi. Digo, nunca tomé el subte, no sé cómo es. No, yo tampoco tengo ni idea. Hasta bondis, bueno, pero después subtes. Es un mundo que desconozco, desconocemos el subte. Quizás algunos nos dirán qué bueno, qué suerte que tiene, no sé. Bueno, Helga se niega rotundamente a viajar en bondi, pero al final terminan accediendo porque no queda otra. Y pasamos a la escena, ellos están ahí en la estación, esperando, y Arnold está avisando a la abuela, parece, que van a llegar en media hora. Aparte es más rápido llegar en el subte, parece, ¿no? Le avisa a la abuela, se suben al bondi y ahí Gerald se da cuenta mirando el mapa que se equivocaron de tren. Que en realidad. Se equivocó Gerald en realidad. Sí, los hizo subir a uno equivocado. Porque el que da la señal che es de nuevo al bondi, indicando cuál es el bondi que lo va a llevar, es Gerald. Así que ahí sí que hay la pifia, ¿no? Bueno, después plantea una solución rápida que es, bueno, nos bajamos en tal estación y tomamos el otro y así. Y hacemos una combinación. Una combinación. Bueno, entonces ya nos metemos ahí adentro del subte. Arnold dice que será divertido. Y Harold se pone a boludear ahí. Llama la atención que Harold es el más grande de todos y es el que más boludea. Es el grandulón. Se comporta como un nene. Harry es el típico pibe que le hace un berrinche a la madre en el súper para que le compre el serenito. Sí. Y bueno, acá cuando los chicos se sientan, empieza a haber un paneo de los personajes que hay en el subterráneo.
Primero tenemos a la escena de a Helga, que es muy graciosa, que la están mirando una pareja y dice, mirá qué hermosa niña, y Helga hace como una cara. La cara de satisfacción que hace. La usa, la he visto que la usa de perfil una cuenta en Instagram, no estoy seguro quién. Es muy usada esa captura de pantalla con la carita de Helga. Nosotros también tendremos que usarla. Podríamos, podríamos. Después tenemos ahí al psicólogo y su paciente. Sí. No me acuerdo el nombre del psicólogo, pero él la nombra a ella Hillary. Le dice Hillary. Ajá. En inglés tiene un acento francés el psicólogo, ¿te diste cuenta? No, pensé que era británico. No, es francés. Es más francés así. Y después tenemos a Harold, mientras Harold rompe las bolas, el ciego, hay un ciego que le llama la atención a Harold, lo bardea un poco, le dice que se quede quieto y que se bañe. Le pregunta, ¿cómo sabe que estoy colgado? Y le dice, mis otros sentidos se amplificaron después de que me quedé ciego. Y después dice, a propósito, ¿cuándo fue la última vez que te bañaste? Aparte le dice gordo y no sabemos cómo sabe que es gordo, Eso si lo sí. percibe por las vibraciones o qué onda. A mí me recuerda, ¿te acordás? En el GTA San Andreas. Ajá. ¿Te acordás de? Había un mafioso que era invidente. Creo que el nombre era Uzi, era asiático. Ajá. Era de los Yakuza. Y hay una escena donde, para empezar, cuando conoce al protagonista de CJ, no le dice que es ciego. E incluso encuentra la forma de disimular que es ciego. Llega un punto que no le queda otra que más que admitirlo. Hay un meme sobre eso. De donde CJ llega y le dice, Gussi, sé que eres ciego, pero tienes que ver esto. Pero hay otro que yo recuerdo mucho más gracioso, que era una cinemática cuando le confiesa ser ciego, que Carl Johnson le dice, espera un segundo, sabes que soy negro, ¿verdad? Y Gussi le responde, Carl, soy ciego, no estúpido. Gran juego de GTA San Andreas, horas y horas desperdiciadas. Cierro con esto. Si yo digo que la cuarentena da para jugar un San Andreas. Da para todo, sinceramente. Bueno, volviendo al capítulo, acá es donde comienza la peripecia del capítulo. Cuando Arnold dice que fue una buena idea al final, después de todo, Helga le dice lo felicita. Y ahí cae el conflicto principal, que una rata que parece ser El el némesis, enemigo. el enemigo del capítulo, sí, rompe el tren y este se detiene. Queda todo oscuro, todos salen volando para todos lados porque se frena de golpe. Y bueno, acá empieza el conflicto, porque se torna un capítulo de claustrofobia, donde vemos cómo reaccionan todos ante esta situación. Quedan atrapados en el vagón, en el medio del metro. Y acá el vago me encanta cuando el vago se corta, se despierta por los golpes y dice, ¿qué hacen en mi casa? Váyanse. Es verdad. Y lo que más me mata es el conductor del tren, tratando de mantener la tranquilidad, en comillas, porque es el más desesperado de todos. Y les inculca a todos la desesperación, porque dice, nunca me pasó esto, estoy nervioso. Y bueno, los pone a todos más nerviosos. Helga intenta salir, abre la puerta y se encuentra con que está lleno de ratas afuera. No sé a dónde pensaba ir Helga. Ratas negras encima, ¿entendés? O sea, como que son Sí. más ratas negras y ojos rojos, son demoníacas prácticamente. Sí. El enemigo total de este capítulo son las ratas. Y al mismo Se tiempo, entonces, vemos que no sé cómo se hace eco enseguida de esto, de este conflicto, y salen las noticias. Y vemos una escena de la abuela que está haciendo yoga. Sí, también como meditando, con el traje de abuela sensei. Sí. Tenemos el audio de esta escena donde la abuela se entera y sale al rescate. Interrumpimos este programa para un boletín especial. El tren de la línea de este se detuvo en un túnel bajo el río con al menos 12 personas atrapadas a bordo. Más a las 11. Soy la única ex policía en esta ciudad lo suficientemente loca para hacer este trabajo. ¿Vas a salir, Pookie? No me esperes despierto. De acuerdo, te dejaré algo para cenar. La abuela siempre dejándonos escenas memorables, ¿no? Frases memorables también. Soy la única lo suficientemente loca para hacer esto. Ex policía, se explicita Expuesto. como ex policía. Acá ya tenemos una pista de qué puede haber hecho la abuela en su pasado. Tranquilamente puede ser un delirio de ella, pero bueno.
Sí, por eso también. No sabemos muy bien. Igual, Iba es. a ver, si bien yo entiendo el fanatismo por la abuela, para mí quien se lleva las palmas de esta escena es el abuelo. Sí. Esa expresión de que le hace una mancha más al tigre, no, no me la saca nadie. Te guardo la cena, me dice. Ya está reacostumbrado. Está re acostumbrado. Aparte, ni siquiera la ve salir. Es como que sintió que se vestía. Ni miró nada. Vas a salir, ¿verdad? Muy bueno. Te iba a decir sobre la abuela que tenemos por un lado el enemigo que son las ratas y en este caso la heroína del capítulo va a ser la abuela. Una heroína en todo sentido, porque no se lleva el crédito siquiera, creo. No, También, no se entera que ella lo salvó. una heroína anónima. Bueno, después de ver el conflicto y la parte donde la abuela va al rescate, vamos a ver cómo se llevan los pasajeros con esto, con esta situación. Tenemos que Harold dice que no puede respirar, el ciego lo bardea, Phoebe que, viste que él le dice al ciego, te vas a respirar todo el aire con tu tamaño, y Phoebe se toma todo tan, Phoebe es muy literal, viste, se toma todo literal y dice, es imposible que un ser humano como Harold se pueda respirar todo el aire. Phoebe, en este capítulo es donde más la vemos en su fase cerebrito, ¿entendés? De que no entiende bien las ironías, no comprende a los demás y termina racionalizando todo. ¿Viste? Es En como. este y en el próximo capítulo, este episodio Sí, entero. sí, sí. Se toma todo bastante. No distingue el sarcasmo ni. Pero bueno. Después tenemos que el vago defiende a Harold. El conductor se pone aún más nervioso. Gerald dice que tiene hambre. Y vemos una escena donde la abuela está bajando por las alcantarillas y asusta a una rata. Que es muy Asustan a graciosa esta rata. parte. Quiero mencionar, el subte se va todo a la mierda muy rápidamente. Claro, tenemos el subte que todos se están volviendo locos, y tenemos un audio para ver, cómo explota todo. Atención pasajeros, les tengo más noticias. Estamos perdidos, atrapados. Les hablo desde una posición fetal. Me estoy rompiendo la cabeza ideando cómo escapar, tratando de pensar una forma de salir de aquí. No creo que haya forma. ¿O ustedes creen que sí? Díganmelo. Eso es todo. Gracias por viajar en el metro. Que tengan un buen día. Grandes espacios abiertos. Grandes espacios abiertos. Grandes espacios abiertos. Grandes espacios abiertos. Por favor, ¿quieres hacer callar a tu amiguita? ¡Nos está poniendo nerviosos a todos! Piense, grandes espacios abiertos. Grandes, enormes espacios abiertos. ¡Ese cochino mantra no sirve para nada, vieja loca! ¡Lárguense de mi casa! De chico recordaba mucho esta escena. Y ahora de grande me solidarizo un toque con Hilary porque ella tiene costofobia, debe ser de la que peor la se está pasando ahí. Sí, lo está pasando para el orto. Aparte, la frase es muy. Sí, está muy bien. El doblaje está muy bien en esta parte. Suena mejor que en el original, esta parte de grandes espacios abiertos. En inglés le dice mental case. En esa parte, you mental case. Y acá le Sí. dice vieja loca. Buenísimo. O sea, mental case vendría a ser una forma de decir alguien desequilibrado, pero es mucho más formal. Vieja loca es vulgar. Sí. Vieja loca, además. Encima, Aparte, como el el loco tono, se el tira. tono. Sí, el loco como que se tira la teoría freudiana por el culo y vos estás loca, la puta. Yo no sé cómo siguió esa relación ahí. Me parece que se rompió esa relación paciente, Sí, y doctor. totalmente. Igual hay que bancarse a Helga, boludo. Ay, sí, Helga estaba insoportable. Y viste que siempre se pone así. Ya dijimos que siempre se pone así. O sea, va de extremo a extremo ella. No tiene grises. Es Más de uno debe sentirse representado hoy día, probablemente algún pariente a todas las bolas durante el día con nos vamos a morir todos de coronavirus. Uy, ¿te imaginas que le da con el corona? No, no, ¡No no, vamos debe ser horrible. a No debe haber Bueno. forma de pasar la cuarentena con gel. Bueno, vamos avanzando. Tenemos que el ciego, después de esta escena, el ciego huele chocolate. Resulta que Harold estaba lleno de chocolate y lo estaba escondiendo. Y bueno, todos empiezan a perseguirlo a los chicos que tomaron los chocolates y se escondieron. Se empiezan a pelear todos. Arnold trata de llamar a la calma porque es el único que está en su eje, se mantiene en su eje. Nadie le da bolilla. Pasamos a una escena de la abuela donde va corriendo. Los chicos empiezan a echar la culpa entre ellos. Helga le echa la culpa a Harold primero porque dice que su peso detuvo el tren. Después porque Gerald los hizo equivocar de tren.
tenemos que la abuela encuentra por fin el tren. Y en ese momento, Arnold le presta atención al perrito que tenía el ciego. Que no lo habíamos, no lo nombramos todavía, pero el ciego tiene su perro, su lazarillo, digamos. Su perro lazarillo que se llama Killer, asesino. Asesino, sí. Lo dice en una escena siguiente. El nombre, te da risa el nombre porque es un perrito remanso. Sí, asesino sí, sí. Le pone. Aparte, tiene una cara que de tranquilizante, o sea, como que te transmite una paz la cara del perrito. Es muy Firulais también, me has acordado de Firulais. Un poco sí, la expresión. Sí, la expresión. Bueno, y ahí cuando Arnold le presta atención, todos se calman. Y es como que el perro los hace entrar a todos, como que se preocupan por fin por algo todos. Y logran esa comunión que no tenían para nada hasta ese momento. Y como dijo Arnold, hay que unirnos todos para pasar este momento. Se unen para ayudar al perro. Resulta que una era enfermera, la otra le da el diario. Y bueno, resulta que era una perra. Era una perra y que da a luz a cacharritos. O sea, Arnold ayuda a una perra a dar a luz. Sí, es que Jesús es el maldito. Sí, sí. Y bueno, resulta que asesino era hembra. Y acá dice, el ciego tira una frase que, mirá. En castellano dice, soy abuelo. Es como, bueno, paternal, ¿viste? Qué sé yo, mis nietos. ¿Cuántos hay que hoy en día a los perros le dicen hijito? Pero en claro. Inglés dice otra cosa. En inglés dice, soy papá. Ay, que suena muy raro, ¿no? Que yo lo vi y volví para atrás porque pensé que, no sé, que le he dicho algo como granfa, pero más cariñoso, onda, no sé, Big Daddy, algo así, no sé qué pensé que había sido, pero pensé que es una forma cariñosa de decir abuelo, no, dice Daddy, I am a Daddy, soy papá. I am a Daddy, es lo que nos deja ahí, ¿qué onda? No queremos entrar en ese mundo turbio, sí, no. Pero bueno, vamos a decir que es de la abuela mejor, quedó mejor en el doblaje, me parece que los del doblaje se dieron cuenta. Sí, se dieron quedaba mejor abuela. Bueno, todos se conmueven con los perros y ahí es cuando se resuelve todo porque el perro da luz, la abuela da luz también porque conecta el tren, vuelve a funcionar y se resuelve todo. Esta es la resolución, digamos, y terminan todos funcionando, el tren funcionando y todos cantando una versión media chota de We Are The World. Encima no dura nada, dura 20, no, 10 segundos el tema. Cantada por el vago encima. Sí, el vago dio el pie, ¿viste? Para acá. medio raro el final, es muy raro el final. No sabía cómo terminarlo. No sé, me pareció un capítulo bien estructurado, digamos. Tiene todo porque todo, no hay cabos. Yo creo que todo lo que muestra termina funcionando. Todo va todo en función de la historia. Las ratas, la abuela, todo va bien. Está bien, es como muy ordenado, me parece a mí. A mí me pasó que se me hizo un capítulo cortísimo, como el capítulo de Tren Fantasma. Sí, es verdad. Menos de los 10 minutos que dura. Es verdad. Está bueno el tema que toca, los temas que toca la claustrofobia, esto de ver a la pandilla y esto de que se te hace tarde. Está bueno, está bueno. Y sí, me gustó, es uno de los más recordables aparte. Quiero cerrar con un comentario. Si una rata te frena tu subte, tu municipalidad está haciendo algo mal, hermano. Sí. Aparte que venga una abuela y no se muera en el intento de hacerlo andar de vuelta. Qué grande la abuela. Una grosa la abuela. Bueno, vamos a pasar a la trivia de este episodio. Por favor. Grandes espacios abiertos. ¡Lárguense de mi casa! ¡Todos vamos a morir! ¿Duele? ¿Cómo? ¡Chocolate! ¿Quién trajo el chocolate? ¡Ese cochino mantra no sirve para nada, vieja loca! Bien, después de la hermosa música de trivia, vamos con los datos, las curiosidades, las observaciones de este episodio que es el subterráneo. Y tenemos bastantes datos interesantes. El primero, que ya lo dijimos durante el transcurso del relato, que es que la abuela dice ser policía. Y vos dijiste que puede ser un delirio de ella, o no sabemos bien, pero por lo menos conocemos un poco más del pasado. Por ahora sí, perdón. Es un gran dato. Aparte, bueno, le da un poco más de sentido el entrenamiento que parece tener ella, lo loquita que está también. Sí, quizá pasó por tanta violencia y tanta crudeza en esta salvaje ciudad que la dejó medio tocada. No se coincide mucho, quizás ideológicamente, si lo pensás, o capaz que sí, que ella haya sido ex policía, pero a la vez es media, la abuela tira más para la izquierda, vamos a decir la verdad. Es verdad. No sé si es contraproducente igual, puede tener todo el sentido.
que vio tanto de eso que quién sabe. Y también dijimos que seguramente fue media hippie, así que no estoy Sí, seguro. sí. O quizás fue una policía secreta, quién sabe. Policía de la... Piensa, agente secreto. Quizás estuvo Sí, infiltrado. sí. Bien. Hablemos de los invitados que tuvieron este capítulo en el idioma original, que son muy buenos. El primero de todos que tenemos, nosotros no lo percibimos acá en Latinoamérica, pero estuvo en este episodio Mark Hamill, nada más y nada menos que Mark Hamill, interpretando un personaje. Ah, qué cosa, no, por Dios. No, allá arriba, Mark Hamill. No solo por ser fan de Star Wars. Mark Hamill está en muchas producciones nerds. Mark Sí, Hamill es la sí. voz de un montón de personajes. Le podemos dedicar un programa entero a Mark Hamill. A ver, aparte del Joker, conocido por ser el Joker de la serie animada y de la serie de Arkham. Skips, el Señor del Fuego Sai de Avatar. Y voy a nombrar un papel. No más, uno más, donde la rompió este año sorpresivamente, porque es una película, el año pasado en realidad, 2019, es una película de la cual nadie esperaba nada y realmente está muy buena, y Mark Hamill la rompe, que es la remake de Chucky. Ah, mira. La remake de Chucky, el argumento cambia totalmente, Chucky es un robot como con una inteligencia artificial, nada que ver con la original, y Mark Hamill hace la voz justamente de Chucky. Ah, mira, sí. Está buena esa vuelta que le encontraron a Chucky. A ver, a priori yo te decía que iba a ser, me contabas esto y te decía, no, es una pelotudez. La película funciona. No es ni parecida a la original. Es totalmente otra onda, pero funciona perfectamente. Y Mark Hamill Bien. logra dar miedo. Genial. ¿La recomendás entonces? Totalmente, totalmente. Bien, bien. El otro invitado, que es un actor de voz muy recurrente en videojuegos y como personaje secundario, o sea, voz de reparto, es Kevin Michael Richardson, que es un negrazo, vamos a decirlo así, porque es un negrazo, que interpreta varias voces de videojuegos. ¿Qué tenemos en la lista, por ejemplo? Tenemos a Joker. Un Joker Joker en Batman. en The Batman. The De Batman. Batman, la serie que salió en 2004 hasta 2008, que era mucho más de acción. No confundir con Batman, la serie animada. Esa es anterior. Esta iba mucho más de acción, mucho más parecida, no sé, a Ben 10, ponele. ¿Sabes cómo la podés distinguir? The Batman tenía la intro de YouTube, en un tema de YouTube. Ah, mira. Y bueno, acá tenemos un encuentro de Jokers. Dos Porque tenemos Jokers a en un Mark capítulo, de mirá. Jokers en un capítulo. ¿Quién te iba a imaginar que Arnold iba a tener dos Jokers en un capítulo? La Nadie. verdad, nadie, nadie. Tenemos que Kevin Michael Richardson hizo, por ejemplo, en papeles secundarios como el Coco en las chicas superpoderosas. Tenemos que Action Hank en Dexter, boludo. El de la barba. Sí. El de la barba varonil. Ahí está. Sí. O sea, siempre hace esos personajes ahí Sí, negrazos. lo que necesitaba es una voz gruesa y profunda. Negrazos. Exactamente. Bueno, después hay una observación acá, quizás no sé si la viste, pero al principio del capítulo, cuando están saliendo del cine, hay un clon de Ernie Potts. No sé si lo viste. Te podés ir Ernie. picando si querés. Ah, es verdad, hay un clon. Es exactamente igual. ¿Lo viste? Sí. Debe ser el hermano perdido. Capaz. Bueno, sobre el nombre del episodio, que parece ser que está basado en el nombre de una película del 81, una película alemana, que trata el mismo tema este de la claustrofobia, que se llama Das Boot, el bote en inglés, que trata el mismo tema, pero en un submarino. Mira vos. Desconozco esta película, pero está bueno el dato. Habría que No. chequearlo. Sí, habría que echarle una miradita. Yo no la desconocía totalmente. Pero tiene la misma trama, digamos, dice. Con respecto a los vegetales asesinos del espacio, acá dice, quizás te contradice, o podemos poner, a ver, una apuesta común, dice que es una parodia a la película de clase B de horror que se llama Sí, lo sé. Plan B from Outer Space. Plan 9, perdón, Plan 9. Plan No sé B, eso. esa peli sí, esa es coinc durante mucho tiempo fue considerada la peor película de la historia, dirigida ¿En por Eli serio? Roth. Sí. Eso, mira. Yo también le he hecho una comparación porque el nombre es mucho más parecido al ataque de los payasos asesinos, que era Killing Clowns from the Space, creo, algo así. Y este es Ajá. Killer Bete Echitado from the Space.
No sé a qué te referís con plan B, no me parecen similares los nombres en realidad. Plan 9, plan 9 era. No plan Plan B, me equivoqué ahí. Pero sí. sí, yo tengo el dato ese, que sería una parodia. Quizás si ves el... Tiene más sentido si ves el afiche. También tiene algo Puede ahí. ser, el afiche puede ser parecido. No tengo ahora en la mente el afiche de plan 9 como es visualmente, pero Es puede medio ser que parecido. vaya por ese lado. Puede ser, sí. Te tiro el Ajá. argumento para cerrar de Plan 9. Sí, Venían los dale, dale, dale. extraterrestres y revivían a los vampiros para acabar con la humanidad. Uy. Y es conocida por el meme de ser la película que se le veían los hilitos a las naves espaciales. No. Buenísimo. La vi, creo que en algún momento de mi vida. No estoy seguro de que recuerdo hacerlo. Es un gran momento para ver ese tipo de películas también, las que nunca verías. Bueno, el último que te tengo para tirar, para terminar con este capítulo, es que el psicólogo, ¿te acordás que dijiste que no te acordabas del nombre? Está acreditado como Dr. Lippmann, que es el apellido de Rachel Lippmann, la guionista. Hay otro guiño, ¿viste? Se vienen haciendo guiños ahí, Sí, los de niños producción. constantemente. Y bueno, ahí terminamos la trivia de este capítulo. Así que vamos a pasar al siguiente. El segundo episodio de hoy es el jadeante Ed, ¿no? Tenemos que el episodio el jadeante Ed está escrito por este trinomio que no me acuerdo si ya lo habíamos visto, que es Craig Battle, pero también está Rachel Lippmann y Steve Bixten. Creo que habían escrito uno de ellos tres, no me acuerdo bien. ¿Ellos tres seguro? No sé. Viste que se van mezclando. O sea, Bixten y Craig sí. Y Rachel y Craig también. Pero no sé si los tres juntos. Habría que fijarnos. Por ahora me parece que sí, pero bueno. Igual podemos coincidir que son todos caras conocidas hoy. A Sí, diferencia del capítulo anterior. sí. A ellos los conocemos bien y ya hemos disfrutado de sus capítulos. Bueno, y este capítulo comienza en el muelle. Una nueva locación se nos presenta. Se nos presenta, en realidad son dos locaciones, el muelle y la isla. Ajá, la isla Elk. Ya vamos a hablar un chiquito de la isla Elk. Pero ¿cómo comenzaba acá el episodio? El muelle. Otra cosa que tenemos en común están en el muelle y está la pandilla en el muelle, ¿entendés? Sí, la pandilla. Con la única variante que es el mismo grupo del capítulo anterior, nada más que se nos suman Ronda y Sid. Sí, que son los que aparecen al principio de todo. Están jugando a pegarle a la botella, creo, ¿no? Y ahí, bueno, Sid tira un comentario medio machirulo ahí, se quiere hacer vivo, y Ronda le pasa el trapo. Le dice, tirás como niña, y él le contesta, y vos tirás como un renacuajo o algo así, le dice. Era un chiste común también, si volvemos 20 años atrás. Sí, era un chiste bastante común. Bueno, y de ahí pasamos a Helga, ¿no? Que lo ve a Arnold ahí sentado en el muelle y como que empieza a flashear. Ya hace rato no veíamos esto. En el capítulo anterior no vimos eso. Hace rato que tampoco vemos a Arnold navegando en su propia imaginación. Así es. Está ahí como contemplándola, viste, como re. Aparte Acá tengo que... es muy tierna la cara que tiene, porque está como mirando ahí, re entretenido, viste, en la suya. Acá también tenemos algo que también es medio voluble, que es la Helga activa en cuanto a su relación con Arnold. De Ajá. rato como que ya hablamos que de rato quiere ocultarlo a toda costa y de rato quiere encararlo. Acá se siente mal porque no Sí. puede pasar tiempo con él. Sí, igual que en el capítulo del campamento, se repite eso que creo que no sé si tiene que ver algo que están en el al aire libre, capaz que le influye un poco el aire libre en eso, la naturaleza, en la actitud esa. Bueno, tenemos que Sid llega al pan con Arnold y le preguntan qué está viendo. Arnold le dice que está viendo la isla y que se pregunta por qué nadie va allá. A lo que Gerald dice, porque está encantada. Medio que ya saben lo que se viene, y es que Gerald contando la leyenda de esta isla embrujada. Así es. Antes de escuchar la leyenda, hablemos un chiquito de la isla Ek, que es un lugar que va a ser, va a ser crucial en la serie, va a tener sus momentos. Y es raro porque acá se nos va a mostrar como un lugar, parece deshabitado, misterioso, pero después vemos que vive gente ahí y que pasan cosas también ahí. A priori inclusive parece, digamos, una locación como el acuario, una locación solamente del capítulo, pero no, volvemos cada tanto a esta isla.
Sí, recordemos que su escritora favorita vive ahí, en el futuro, no sabemos si en ese momento está viviendo ahí, pero tiene la cabaña ahí, es como que vive ella sola ahí, no sé, quién sabe. Perdón, perdón, en el acuario también volvemos, inclusive. Mi propio ejemplo me contradice. Sí, tenés razón, el acuario se vuelve, pero no con tanta preponderancia. En ese capítulo era como el escenario central, digamos. Porque se llamaba Visita al Acuario, dicho sea de paso, el capítulo. Volviendo con la isla vamos a escuchar el audio de la leyenda del Jadeante Ed. La leyenda de las cuevas encantadas del Jadeante Ed. En la época de la prohibición, en la isla que llaman Elk, vivía un gánster tan rudo que solo su nombre inspiraba terror a todo lo largo y ancho del río Skookumchuck. Lo llamaban el Jadeante Ed. Ed obtuvo su apodo del ruido que hacía respirar justo antes de atacar por la espalda para estrangular a sus víctimas. Algunos decían que jadeaba porque sufría de resfriados crónicos. Otros decían que jadeaba porque tenía atorado un hueso de pollo en la garganta. Otros decían que solo era un engaño, pero algo es seguro. Enterró su enorme tesoro en la profunda oscuridad de esas cuevas. Nadie nunca lo ha encontrado, a pesar de que innumerables hombres lo intentaron y terminaron mal. Algo cruel para poder ser recordado. Para encontrar el enorme tesoro, uno debe descender a las cuevas encantadas del Jadeante Ed. Fin. Buen trabajo, Gerald. Gracias. Me encanta el arte de este relato. Sí, es como la combinación de la historia que es bastante más tétrica que las que escuchamos y las que vamos a escuchar. Está acompañada de esta arte que más adelante en la trivia te voy a decir quién fue el artista invitado, porque es un artista invitado el que hace estos dibujos medio que no sé cómo pasaron la censura, la verdad te digo. Son medio perturbadores. Creo que es la única y última vez que vamos a ver en Arnold cráneos. Sí, totalmente. ¿Quién sabe cómo hicieron para que no le sacaran esa parte, para hacerla más light? Aparte la risa del Jadeante es muy, se te queda grabada. Yo creo que más de uno le asustó este capítulo. La historia del Jadeante está buena porque es una mezcla. El Jadeante es un gángster. Eso no me lo acordaba yo. Pero me causa gracia. Ahora me lo imagino, no sé, que era uno de los capomafia durante la prohibición del alcohol, ¿entendés? Y esta historia es como una mezcla entre la isla del tesoro, de piratas, isla, pirata, tesoro, pero un gánster. Sí, es muy raro porque yo tampoco recordaba porque quizás no estaba, Gerald dice que es un gángster, pero nosotros quizás no estábamos familiarizados con esa palabra en ese tiempo. Creo que lo relaciono más con eso. Y es una mezcla muy rara, tenés razón. O sea, un gángster, un tesoro, una isla, no sé, muy bizarro, ¿no? ¿Quién sabe de dónde sacó la historia Gerald también? Sí, capaz que la alteró un poco, no sé. El tema es que cuando termina de contarla, Helga dice que son puras mentiras, que qué sé yo. Y aparece un personaje y dice, pero hay un tesoro. Y Gerald hace un comentario como diciendo, uy, mirá, es como un debe ser uno de esos hombres de piratas de agua dulce, qué sé yo. Y Arnold lo baja y le dice, no, no, es el tío de Gina. Es buenísimo porque Gina no está. Sí. Y Arnold conoce al tío, al parecer, no sé cómo lo conoce, pero qué sé yo. Es gracioso. Son todos vecinos igual. Sí. Aparte, Gina, viste que no es como un. Lo hemos visto una sola vez, nomás la pandilla. Como cuando limpiaron el baldío, como que la vimos con más importancia. Después, no mucho, ¿viste? En realidad Gina yo la veo media jerga, media que le gusta estar más con los pibes que con las chicas. Sí. Pero ella es más moripaz. Sí, es jiponga, es más jiponga. Ahora que me pongo a pensar, qué raro. ¿Cómo hubiese colaborado Yujin en esta pandilla? Qué raro que no está también. Eso es lo que me gusta también, como que cómo varían las pandillas, porque es realista de que un día no puede uno y otro, y en Arnold, viste, está esa dinámica también de que varía mucho los grupos. Yo creo que Yujin se hubiera caído de la gancha y ahí hubiera terminado su participación en este capítulo. No. Ay, Dios. Pero bueno, ya vamos a tener aventuras con Yujin para tirar para arriba, digamos.
El tío de Gina les muestra una moneda que encontró en la isla, lo cual los convence a los pibes de que el tesoro es real. Ahí se convencen todos de ir a explorar. El tío de Gina les hace negocio, le dice por $1 cada uno, dos por Harold, chiste de gordo fácil, y los llevo. Y los voy a buscar, y no me acuerdo, creo que por 50 centavos o algo así, $1 más, le presto mi pala. Sí, le alquilaba la pala. Negocio. Sí, le salió bastante barato, me da el chiste a los pibes. Así que hicieron eso, fueron todos en la lancha del tío de Gina. Así es, se ve que todos habían cobrado la mesada y aprovecharon y sí, vamos, se prendieron. Entonces la acción se traslada a la isla de él. Pero al mismo tiempo vemos que los dos maleantes, estos amigos de Oscar, o los maleantes del primer episodio de Las Frutas en el Centro también, hacen acá también su aparición porque van a la isla también. Van a la isla porque la usan de guarida para falsificar centavos. Y dicen, qué buena idea falsificar centavos, y más en esta isla donde nadie viene por la leyenda del jadeante. Bueno, esto nos confirma que la leyenda está medio masificada, que no es norma cosa de niños. Así es, se ve que es bastante popular, y que bueno, les viene al pie para hacer sus tramoyas. Que vamos a ver qué tan rentable es falsificar centavos más adelante. Los chicos, bueno, se bajan, el pirata les dice que antes que se ponga el sol, de vuelta esto de la noche, antes de que se ponga el sol, y parece que cuidan a los chicos de que la noche es algo peligroso. Y bueno, los deja ahí, los chicos van a la orilla, encuentran un galón, una moneda, y se entusiasman aún más. Y se chocan con la cueva. Se chocan con la cueva, muy bien entran, deciden organizarse para explorar la cueva, que es enorme, en parejas. Harold, como es un cagón, lo primero que dice, no, yo me voy a quedar cuidando la entrada porque soy el más valiente. Después, bueno, Helga, ni lenta ni perezosa, se pone ella a organizar las parejas. Sí, sí. Lo divide así con Ronda, que acá son medio que una pareja dispareja. Al ship favorito de este podcast, que es Gerald y Phoebe, hay un intercambio de miradas ahí que seguramente a vos te gustó mucho. Sí, es muy gracioso porque continúa con esto de que vimos en Operación Contra Ruth. Y tengo un datazo para darte que justo escuché en una entrevista el otro día con los actores de voces de Phoebe y de Gerald. ¿Los originales o los dos latinos? Los originales del doblaje inglés. Cuentan que la relación que hay entre Gerald y Phoebe la inventaron ellos. O sea, fue idea de los dos actores, de los dos niños, en ese momento. O sea, no estaba pensado que ellos fueran novios, pareja o... Sí. Así que me pareció un dato interesantísimo. O sea, Craig no había pensado a la pareja Gerald y Phoebe para nada. Así que muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, acá Helga cumple su objetivo de emparentarse con Arnold en la búsqueda del tesoro en la caverna. Así es. Que medio que, bueno, ya sabemos cómo hace Helga, que se hace la que le fue un fuño, pero era lo que quería. Bueno, van a explorar la cueva mientras Arnold va dejando caramelos como rastro. A los Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Juanito y Margarita eran los nombres cuando mi tía me contaba este cuento. Los doblajes de la tía. Sí, mal. Bueno, las siguientes escenas son, vemos un poco de la exploración de cada pareja. Tenemos que Sid y Ronda se tropiezan con un par de huesos, cosa que los asusta muchísimo, y resultaba ser huesos de pollo. Huesos de pollo. Los maletos llevaron pollo frito para comer. Después a Phoebe y a Gerald, que Gerald dice algo como que tiene la sensación en esa caverna de que en cualquier momento se va a caer por algún lado. Y bueno, esto que hablábamos en el capítulo anterior de que Phoebe acá está más servido que nunca y le explica que por la geografía, la topografía de esa caverna, es improbable que haya algún lugar, por algún pozo por el cual se pueda caer él. No hay posibilidad de una caída vertical, dice Phoebe. Que se toma todo muy literal en estos dos capítulos. O sea, como que no entiende cuando alguien está siendo sarcástico o hace alguna analogía. Parece no procesar ese tipo de información. Después está Harold, mientras cuida la entrada de la caverna, le da hambre. Siempre lo vence la gula a Harold y se come los caramelos. Los caramelos que tenían que servir de rastro. Cuando ve el caramelo dice, alabado sea todo el dios del trueno, dice. Sí.
Tiene algo que ver con Nickelodeon. Esto ya lo vamos a ver en la trivia después. Tengo un dato de por qué dice eso. Hay una justificación. Yo pensé Sí, que era solamente un hay una chascarrillo. justificación para. Hay una justificación para que nombre a Thor. Increíblemente. Después también se nos muestra a los ladrones, ¿no? Que se cuestionan un poquito. Se cuestiona un poquito su plan, porque dice, che, gastamos $900 en cobre y estamos solicitando centavos nomás. Que haciendo un cálculo rápido deberían tener 90.000 monedas para justificar el gasto. No, 90.000, no, 900.000 monedas para justificar el gasto del cobre nomás. Y aún más para sacar ganancia. Claro, aunque tienen bastantes monedas ahí, varias montañas, pero no sé si tienen tantas. No son los ladrones más inteligentes y le veo un parecido muy físico a Brutus, a uno de los maleantes. Me recuerda mucho a Brutus de Popeye. Sí, es verdad, tiene la mandíbula con la, como la forma de que tenía Brutus. Bueno, volvemos con nuestro protagonista, con Arnold y Helga, que bueno, vienen peleando, o sea, Helga lo va peleando a Arnold, y Arnold dice, bueno, vos ando por acá, yo voy por acá, y listo, ya fue. Hace la tuya, le dice. Está Helga como que ¿cómo lo bardea Helga? Porque le dice, estoy pasando un día en el orto en esta cueva maloliente con un cabeza de balón. Y bueno, ¿qué no se va a calentar Arnold? Y ella después, bueno, queda sola y se arrepiente y como que siente el impulso de confesarle su amor porque siempre le pasa eso a ella. Y va corriendo hacia él. Mientras Arnold está ahí entretenido con unas pinturas rupestres, que tienen una forma muy particular. Que ya vamos a hablar después de escuchar el audio de este momento. ¿Eh? Espera un momento, ¿escuchaste algo? ¿Escuchar algo? Esta aparición de Brainy es muy, muy épica. Brainy es épico en general. Brainy está más allá del entendimiento humano. Acá Brainy aparece de la nada, no sabemos cómo llegó ahí. Y decíamos que tenía que ver con las pinturas rupestres, porque si nosotros hacemos zoom, detenemos ahí un poquito el frame, vemos que los dibujos son Brainys primitivos. Brainy tiene aventuras por separado. Brainy, yo tengo la fiel idea de que mientras los pibes se van a dormir, Brainy salva el multiverso de diferentes males, de diferentes entes malignos. Nada, acá Brainy estoy seguro que viajó al pasado, salvó a los cavernícolas de un inminente apocalipsis para que nosotros existamos hoy día. Y los que lo vieron lo veneran como un dios, y de ahí esos dibujos. Es increíble. Aparte que después no lo volvemos a ver a Brainy. Desaparece totalmente. Los asusta, los chicos como que no le dan bola. Helga ni siquiera lo golpea, sino que se van. O sea, Arnold ya se resigna, Brainy desaparece misteriosamente para no ser visto durante el resto del episodio, aportando un poco al esto del realismo mágico en Arnold. Y vemos que Arnold se resigna, como dije, y se cae en un pozo de repente, cuando piensa que nada más va a pasar. Se caen todos al pozo. Que me causa gracia porque ahora Geralt se cae intentando salvar a Phoebe, se cae intentando salvar a Geralt y Helga se cae intentando salvar a Phoebe, mientras Ron Daisy se caen por pelotudo nomás. Sí. Aparte, es gracioso también porque esto contradice todo lo que dijo Phoebe, que la tenía tan clara. Sí, es verdad. Y bueno, caen sobre un montón de monedas y creen en haber encontrado el tesoro del gigante Ed. Lo compara un poco con la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, la montaña de monedas. A mí me recuerda más a... ¿Te acordás de Sí, DuckTales? sí, Las sí, sí, sí. patoaventuras. ¿Te acordás cuando Mappato nadaba entre el mar de monedas en su bóveda? Bueno, eso me Oh, recordó. la bóveda de McPato. Me acuerdo de las historietas de Disney y de las revistas que tenía Disney antes. No sé si te acordás de Disney Explorer y todas esas revistas que traían historietas de. No. ¿No te acordás? No, creo que nunca tuve ninguna. Me viene a la mente
Padre de Familia, ¿te acuerdas? Le hacía una parodia a esa escena de Más Pato, de Pato Aventuras, donde Peter también se tiraba a un mar de monedas de oro para nadar y se rompía todos los huesos. Como diciendo que... En un momento dice, ¿quién se arrojaría a oro sólido? ¡Es un suicidio! Tiene toda la razón este chiste. Debe ser muy doloroso, sí, muy doloroso. Pero bueno, una vez que pasó la euforia, los chicos empiezan a observar detenidamente las monedas y empiezan a cuestionar un poco si son de verdad. Arnold dice algo como, no sé, parecen medias raras, no son de buena calidad, dice. Dicen que sos falso, le pregunta Gerald, y Arnold hace un comentario como, ¿quién sería lo suficientemente tonto para falsificar centavos? O sea, hasta Arnold se da cuenta de la mala idea que es. Sí, hasta un nene se da cuenta. Bueno, ahí de la nada aparecen los dos villanos, los dos maleantes, a los que los chicos lo confunden al grandote con el jadeante Ed. Sí, aparece... Sí, te da un grito ahí, muy gracioso lo que dice. Dice, el jadeante Ed y otro monstruo, dice... Como creciendo realmente, que posta que existen estas leyendas. Y es un gran acierto también del doblaje, porque en inglés Sid dice, es el jadeante Ed, another guy, otro sujeto. Y acá le pusieron un poco más de onda, más niño quedó todavía, ¿no? Quedó más bueno. Le dijeron feo, básicamente, sí, sí. Al chabón, al compinche de Brutus. Y bueno, acá comienza la persecución, ¿no? Salen corriendo. Los maleantes lo persiguen. Mientras van escapando, se chocan a Harold, que venía comiendo los caramelos. Se los llevan puesto. Y Harold, al ver a los maleantes, también se asusta. La expresión de Harold, de miedo, es muy buena. Sí, sí. Me gusta mucho. Harold también huye. Pero mientras huye, se tropieza con sus cordones desatados. Y termina cayendo y empezando a rodar cuesta abajo. Los pibes se voltean y ven que Harold va detrás de ellos rodando como si fuera una bola. En una clara parodia a Indiana sí, Jones. Totalmente. Finalmente caen los pibes, salen de la cueva y se tropiezan entre ellos. Y los maleantes los alcanzan. Pero justo llega la policía. Así es. Llega la yuta con helicópteros, con lanchas. Y los ladrones preguntan cómo nos encontraron. Y resulta que el tío de Gina había ido a comer a un restaurante y quiso darle de propina a la moza el centavo que había encontrado y resulta que era falso. De ahí cayó que eran falsos. La justificación como para el final. Y nada, bueno, los chicos terminan. Y tenían que atrapar a los malos. Claro, claro. Y bueno, los chicos terminan yéndose escoltados por un policía remando en un bote. Nunca llevarlos en la lancha, digo yo. Y no, bueno, y termina con estos finales de Arnold que son fantásticos. Bueno, que dejan también medios ambiguos, pero que es muy Arnold el final. Que es que Gerald dice, al final quizás no había un jadeante Ed y Arnold mirando la isla. Dice, no lo sé, Gerald, no lo sé. Y se nos acerca la cámara hacia la isla, hacia la cueva, y se escucha la risa de jadeante, supuestamente. Y ahí queda, viste, como no sabemos si al final existía o no. Bonito final. Yo tengo la teoría de que es uno de los enemigos con los que lucha Brainy en otro metaverso. O es Brainy, quizás. ¿Quién sabe? No. También, quién sabe. Quizás Brainy de un universo paralelo. Deja para que uno imagine, digamos, si es real o no. Está bueno esto de Arnold, de los finales abiertos. Y bueno, ¿cuál es tu opinión en general de estos dos capítulos que hemos visto hoy? La verdad me encantaron. Me gustaron mucho los dos capítulos. Si tengo que elegir uno de los dos, me voy a quedar con el jadeante, más que con el subterráneo. Por una cuestión simple de que los capítulos de terror o más sobrenaturales o más de realismo mágico de Arnold me gustan mucho. Claro, yo para hacerte un poquito la contra, para equilibrar un poco la balanza, digo que me quedo con el del subterráneo, más que nada por lo que ya mencioné antes, el tema de la claustrofobia, el tema de que salen también de vuelta del vecindario hacia el centro, tema de perderse en el centro, el de no llegar tarde. La dinámica de pandilla que vemos por primera vez, también muy interesante. Los personajes que aparecen también son bastante graciosos. Y la abuela, sobre todo la abuela, la participación de la abuela. Pienso que es un episodio bastante bien estructurado y bien llevado. Que bueno, la aparición de ese escritor esporádico
dejó un buen fruto. Bueno, vamos a preguntar en Instagram con quién se queda la gente para desempatar. Sí, como todas las semanas obviamente vamos a hacer la encuesta. ¿Y cómo quedan, Tiago, tu top después de ver estos dos capítulos? Y estos dos calaron bastante, la verdad. Tengo, en primer lugar, medio imbatible, el chico del pórtico. En segundo lugar, voy a colocar al Jadeante Ed. Tercer lugar, el Tres Fantasmas. Cuarto, el Béisbol. Quinto, también llegó a medio top, el Metro. En sexto, Asaltado. Séptimo, el Pequeño Libro Rosa. Octavo, la Operación contra Ruto. 9, la bicicleta de Yushin. Y 10, falso amigo. Yo por mi parte, tengo todavía el chico del pórtico arriba, con el acuario, con visita al acuario. El subterráneo lo voy a dejar tercero, subió bastante, entra al top. Seguido por Operación contra Ruth, Asaltado quinto, sexto la nieve, 7 el terreno baldío, 8 el béisbol, 9 el tren fantasma y Jadeante Ed va a quedar décimo, así que entra al top. Dos capítulos muy bonitos que la verdad que merecían entrar. Me parece que cada vez se van diversificando más los tops, cosa que está buena. Sí, está muy bueno. Y está bueno también que los escuchas vayan armando los suyos también. Así que bueno, habiendo actualizado los tops, ¿te parece si pasamos a la trivia de este episodio para ir cerrando ya todo? Sí, me parece una muy buena idea. Bueno, vamos con la trivia entonces. Después de haber escuchado la agradable cortina de la trivia, vamos con algunos de los datos, observaciones y curiosidades del episodio. Las que nos quedan, porque ya dijimos bastantes. Tenemos la participación de Mark Hamill, se extendió también a este capítulo, porque acá lo vemos interpretando al policía que llega al rescate en la última escena. Mark, si estás escuchando esto, sos mío. Bien ahí por Mark Hamill. Tendría que investigar cómo llegó Mark Hamill a grabar para Arnold. Su currículum es más como actor de doblaje que como de películas o de series. Es curioso porque nosotros lo habíamos nombrado en el capítulo anterior, ¿te acordás? Con el chiste de la pierna. Sí, qué feliz coincidencia. Feliz coincidencia, sí. Tienes razón. ¿Te acordás los dibujos que nombramos como particulares durante la narración de Jadeante Ed? Sí. Son obra de un artista llamado Chris Robertson, que es un animador invitado para este episodio, para que haga eso. Investigué sobre Chris Robertson y no encontré mucho, la verdad. No está muy bien detallado quién es. Hay muchos Chris Robertson y no encontré ningún perfil que se adecuara con él. Ni siquiera tiene IMDb, nada. Así que queda ahí como... Capaz que era un amigo del staff. Sí, capaz que era un amigo de Craig, de la escuela de arte, algo de eso. ¿Quién sabe? Habías dicho de que Harold nombraba a Thor. ¿Por qué lo nombra? Porque Nickelodeon, en ese periodo, tenía prohibido mencionar el nombre de Dios en vano. Entonces, le cambiaron la frase a Harold, en vez de decirlo por Dios. Decía, lo nombró a Thor. Básicamente, en vez de nombrar al dios cristiano. Wow, las normas de censura de las caricaturas antiguas tienen una curva de estupidez muy amplia. O sea, si vamos más en el tiempo, más estúpidos son. Ya habíamos tenido que habían censurado la palabra infierno, ¿te acordás? En el capítulo del Tren Fantasma. Que dimos el ejemplo de los Teen Titans con la palabra muerte en varias ocasiones. Si vos te fijas en dibujos de acción onda, las tortugas ninja de los 80... Los héroes no golpeaban directamente a los malos, a menos que fueran robots. Y si eran personas o monstruos o cosas vivas, siempre dañaban el entorno para que les caiga una piedra o algo así. Entonces, no peleaban directamente. Los tiempos cambian. Siempre depende del contexto, ¿viste? Hoy nos parece una tontería, pero quizás... Para ese tiempo quizás también, no sé. No sé qué tanto tenga que ver, ¿viste? Depende de las políticas, qué sé yo. Volviendo a la trivia, podemos decir que este episodio es una parodia de los Goonies, de la película del 85, la historia está escrita por Spielberg. No está dirigida por Spielberg, pero la historia es de Spielberg, digamos. Que es básicamente los chicos estos que buscan un tesoro para no tener que mudarse y van a una cueva, o mejor dicho, a lo subterráneo. Esa onda, más o menos, ese concepto ahí del tesoro. Tiene algo que ver. Podemos decir que sí.
No sé, ¿a vos qué te parece? Sí, a mí el hecho de que sea en una isla, también es una isla casi, o sea, está la caverna, pero rodeada por una selva. O un bosque, me recordó mucho más a Señor de las Moscas. El señor de las moscas. No Puede recuerdo el ser. título de la película, de la actuación que tuvo de película. Bueno, tenemos que esta es la primera aparición del tío Gina, que lo habíamos nombrado. Y creo que es todo. Cortita la trilla. Bastante. Ya Ya lo dijimos varios datos. spoileamos. Sí, lo spoileamos durante el desarrollo del capítulo. En este episodio no tenemos doblaje importante para destacar, así que pasamos directamente con los comentarios, ¿te parece? Dale, me encanta. Eso fue estupendo, hijo. Es una pena que no pueda pasarlo al aire. Volvemos con la mejor música del mundo. Bien, después de haber escuchado la cortina de los comentarios, vamos a leer los comentarios del podcast anterior. Recuerden que si quieren que nosotros leamos su comentario, lo único que tienen que hacer es dejarlo en la caja del último video. En este caso, del podcast número 11. Sí, en este capítulo estamos hablando en la banca y falso amigo. Tenemos comentario de Denise. Este podcast me está dejando unas ganas de volver a ver a Arnold. Estoy a nada de estar. ¿Qué mejor momento que esta reclusión obligatoria que ponerte a ver a Arnold? Sí, aparte se lo recomendamos bastante si quieren, para disfrutar más el podcast. Está bueno que vean, aunque sea online, para acompañar, ¿no? Es lo que recomendamos Sí. nosotros, que vean los capítulos antes de escuchar el podcast. Lo van a disfrutar mucho más, se los aseguramos. Sí. Bueno, seguimos con el comentario de Juan Dilan. Esta semana dice, gana por goleada Cool Jerk, falso amigo, en mi opinión. Creo que es elemental para el desarrollo del personaje de Arnold como moralista, que se ve en temporadas posteriores. Gracias por entretener durante esta cuarentena. Mis nalgas, mi decisión. Dice Juandi. Gracias, Juandi, por dejar siempre tu comentario. Y estamos de acuerdo con vos. Sí, mantener a salvo y limpias esas nalgas. Juan, sí, obviamente Juan, nos dice, Sencillamente. tarde la notificación, joya para el insomnio y una carita feliz. Espero que estés mejor del insomnio esta semana, Juan. Y si no, espero que disfrutes el podcast, amigos. Saludos para sencillamente Juan. Tenemos a Rochi Melirochi, que no sé si había comentado antes, pero bienvenida sea. Dice, mientras que en la banca es muy olvidable, coincido que Cool Jerk es una versión light de Asaltado, está de acuerdo con vos. Y en cuanto a la musical, es bárbara. Manija de los capítulos de la semana que viene, que los acabamos de terminar de analizar. Y en especial por el tren subterráneo, dice. Bueno, espero que haya disfrutado hasta este punto del programa. Bueno, Ranchit nos dice, dos episodios que recordaba muy distintos, muy turbio el de Frankie, por Dios, sin duda no lo veo de la misma forma hoy en día. El de Tucker lo recordaba como un buen capítulo, pero cuando lo vi me pareció medio meh. Bueno, lo mismo que me pareció a mí, fue mi misma opinión. Posdata, a mí me re gustaba Generación O, no puedo creer que tenga tan pocos capítulos. Ya hablamos de Generación O, voy a rescatar una cosa, que creo que un logro que tenía esa serie es que verdaderamente intentó y logró bastante sacarle jugo a la temática de la estrella de rock. Porque si hacemos una comparación con otros dibujitos que tenía esta temática, daba igual que se basen en el mundo de la música, daba igual que el papá de mi papá rockero sea una estrella de rock. No importaba, podés reemplazarlo por cualquier otra cosa. Generación tenía estaba lleno de chistes y referencias al mundo de la música realmente muy piolas. Sí. Le podemos decir también que están en YouTube todos los episodios en inglés disponibles. Y si lo quieren ver por ahí, volver a ver, están en YouTube. Se encuentran. Pensábamos que no, pero bueno, son tres episodios en inglés y se pueden mirar por YouTube. Pasamos con Augusto Cortegoso. Nos dice, para mí va Cool Jerk. No será el mejor capítulo, pero te deja una buena lección. Postdata, paso este temón de Arnold, de mis favoritos. No encontré el original, pero la versión de estos chicos está muy bien. Saludos para Augusto, que dicho sea de paso, tiene una página, hace ilustraciones ahí en Instagram, pueden seguirla, hace muy buenos trabajos, están muy buenos, así que un saludo para vos a Augusto. Y escuchamos el tema y está muy buena la versión del ending de Arnold, sería. Bien,
Tenemos con Diana Muñoz, dice, soy de México. Y aunque no es muy común ahora, sí he escuchado señoras decir, ni mandado a hacer, cuando algo está muy bien hecho o bonito. Literal, es decir, que no podía haber quedado mejor si lo hubieran mandado a hacer. Pero es más para manualidades o cosas que personas. Ah, esta es una muy bonita explicación de la expresión. Entiendo que es algo como, no hubiera quedado mejor aunque lo haya mandado a hacer, algo así. Claro. Ahora entiendo un poco mejor, pero ¿a qué se refiere a Arnold? Como que ni que fuera mandado a ser Arnold. Queda medio extraño igual. Sí, queda muy extraño. Bueno, le mandamos un saludo a Diana, que dice que es de México. Increíble tener una escucha por allá, por esos lados. Un saludo y un abrazo. Volviendo para estos lados, el último que tenemos es de Ignacio, que dice, en el primer capítulo parece que se lo agrandece. Tiene perfecta validancia, de más a Arnold, con esa imagen de gurú del básquet, guía espiritual. Ojo, no me molesta eso. De hecho, lo firma como un referente para acudir ante cualquier problema. Por otro lado, en el capítulo siguiente se lo ve más humano, entre comillas. Sigue siendo manipulado por Frankie y necesitando la ayuda de su amigo para escapar del problema en que se metió. Podría decir que, por eso y por los nuevos escenarios que siempre son lindos de ver, me quedo con Culture esta semana. Saludos a todos, la radio está muy buena. Saludos para Ignacio y para todos los que comentaron, gracias por participar. No me quiero retirar de esta sección sin mandarle un saludo a un seguidor nuevo de Corbata Producciones. Se nos acercó y nos tiró muy buena onda. Así que nada, vayan a busquen en YouTube. Y vean su canal, el muchacho se dedica a hacer animaciones y le pone bastante pasión a lo que hace. Así que, nada, denle amor, muchachos. Le mandamos un saludo a nuestro amigo de Corbata Producciones. Y sí, vayan a checar su canal. Cerrando acá este episodio, tenemos que prepararnos para el que viene. Ojo, 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 que se vienen episodios. Heavy, emocionalmente. Primero vamos a pasar por uno. No sé qué te parece a vos, pero los de la semana que viene son Educando a Thorvald y Gerald viene de visita. Lo recuerdo claramente. Me acuerdo incluso una escena de Educando a Thorvald que era parte de la primera propaganda, de la primera tanda publicitaria del estreno de Arnold. Junto con una escena del capítulo que hablamos hoy, que es cuando Harold dice yo no le temo a nada. Bueno, era parte de la tanda publicitaria, de la primera tanda publicitaria que tuvo Arnold. Bueno, dos episodios interesantes porque igual hay un temita ahí con la continuidad con Gerald visitando la casa de Arnold, porque como que ya la conoce y ahí vamos a ver que la ve por primera vez, parece. Vamos a ver, después lo vamos a discutir. Ojo que queda este capítulo y el que sigue es el hombre paloma. Así que nos vamos preparando mentalmente. Poneme la cortina de cierre, por favor. Dale, vamos a con la cortina de cierre. Bueno, gente, como todas las semanas, no me queda más que agradecerles su presencia y su buena onda al sumarse a este podcast, al acompañarnos a analizar semana a semana Hey Arnold. Nuevamente les digo, desde este humilde espacio, cuídense mucho, cuiden a sus abuelos y apaguen un poquito la tele. Bueno, Tiago, ¿qué decirte? Lo de siempre, gracias por acompañarme en este podcast sobre nuestra caricatura preferida. Quiero mandarle un abrazo a todos los escuchas, gracias por coparse siempre, por los mensajes hermosos que nos mandan, por toda la buena onda. Cuídense bastante. Y estamos contentos también de serles una compañía para estos momentos también de estar sin saber qué hacer. Así que bueno, le mandamos un saludo a todos, hasta la semana que viene, gracias por escuchar.